Pero muy buenos días, tardes o noches o independientemente en el horario en el que me estés observando. Hoy, a partir de hoy, hoy bello martes, glorioso martes, en donde saldremos a traer algunos productos. Porque ya en nuestra faction escasean y necesitamos hacer más pociones. Sin embargo, como lo ha declarado mi país, en este momento solo puede salir una persona por núcleo familiar a comprar víveres. Nosotros vamos a ir a Len, específicamente a traer pólvora. Porque escasea en nuestra vivienda. Y por ende tenemos que ir a observar si es cierto que la gente está acatando las normas de salubridad. En donde solo una persona puede salir por familia. Así que hoy ustedes me acompañarán a 20 a Len para ver qué tal está la situación allí y si conseguimos farmear pólvora. Esperemos que todos estén acatando las reglas, las normas generales y haya una sola persona por Faction farmeando tranquilamente. Así que... Bienvenido. Bien, como ustedes saben, existen portales públicos en todo el mapa de Hardcore Factions ubicados en 1000. 1000. Entonces, hoy tendré que dirigirme a 1000, 1000 para revisar si el portal se encuentra allí ubicado y luego ingresar y tratar de ver qué podemos hacer allí mismo. Esperemos que no hayan mayores contratiempos a lo largo y ancho de este hermoso viaje y que no perdamos tampoco la vida. Aunque también cabe recalcar que podemos encontrar uno que otro enemigo con el que nos podamos enfrentar antes de ingresar al en. Pero no, mejor... Ah, acá está, acá hay uno. Bueno, por... afortunadamente encontramos uno antes de tiempo. Bueno, bendiciones. Tengo saqueo. Tengo saqueo. Perfecto. Tengo un poco de nervios. Aquí vamos. ¡Ey! ¡Sí! ¡Ey! Esta gente no está catando la norma. ¡Ey! ¿Por qué no me pegan? No me vieron, <laughs> no me vieron, pero, pero no están acatando la norma, se supone que tenían que estar solo uno por, por núcleo familiar en, 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 afuera de la calle. Qué responsabilidad, parce, pero es que es que propaga el virus de esta forma. Pero afortunadamente logramos entrar a Len, la salida, mis señores, mis muchachos, se encuentra para allá, si mal no estoy. Siempre hay que seguir como este caminito, este caminito nos lleva hacia la salvación. Lo que me parece bastante extraño es por qué no me vieron. Sí, voy invisible, pero obviamente mi armadura me delata, ¿no? Entonces ahí sí está bastante curioso. Voy a ver revisar primero dónde está la salida, porque en estos momentos tengo incertidumbre. No encuentro muy bien el caminito que lleve a Belén, como el villancico. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Debe ser este de acá. Debe ser este, debe llevar al cot. O sea, ese es el cot. Y es. Oh. Ok, ahí está la salida. Sigamos a ese tipo. No nos quedemos acá afuera solos. No, este tipo no sabe ni dónde está parado. Parce, ¿Por qué la gente no me vi? No entiendo. Bueno, parece ser que la faction que vimos a la entrada está disputándose un puesto con la otra. O sea, como que pactaron, ¿no? Pactaron una pelea, un enfrentamiento a muerte. Yo sigo sin encontrar la salida, lo que me preocupa bastante. Pero voy a tratar de farmear un stack. Creo que no me va a demorar mucho, entonces... Con un stack creo que es suficiente por hoy. No es que hayan tantos en mi faction. Entonces, como estoy viviendo solo, básicamente no tendré ningún inconveniente con llevar un solo stack. Listo. Ya conseguí el stack que necesitaba. Ahora sí vamos a ponernos bien serios y a encontrar esa berraca salida de Len. Perfecto. Oh, ahí hay un Envy! ¡Hay un Invi ahí! Se llamaba Red no sé qué. Acá va acá, acá, acá acá. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Lo tengo, 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 lo tengo. Va por acá, va por acá, va por acá, va por acá, va por acá. Va por acá. Ay, parce, había un invisible por acá. Se la tomó y la invisibilidad. <laughs> bueno, dejémoslo quieto. también bien, vámonos de aquí. Ya farmeamos lo necesario. Dos stacks de perlitas. Un stack de pólvora. Más que suficiente. Lo único que resta es desplazarnos hacia nuestra faction. Ya cumplimos nuestro objetivo principal. Tirar el comando F home. Y GG. Trajimos y llevamos lo básico para subsistir en estos días que quedan. De cuarentena. Ok, me encuentro patrullando la zona y he encontrado dos individuos que están fuera de su faction. Sin embargo, uno de ellos como que murió, no sé muy bien qué le pasó. La cuestión es que ahora está full skin. Viven ahora acá cerquita en esta... ¡Uy! Esto no estaba programado. ¡Ay! Ok, eso no estaba programado, pero justamente son estos dos individuos. El, el amigo de este que está acá abajo eh, está en la parte superior. No sé cómo murió. La cuestión es que ya no tiene el diamante que tenía hace un rato. Y ahora está su compañero Bar. Yo tengo que multarlos como tal porque esto está prohibidísimo. Esto no se puede realizar. Y entonces lo que vamos a intentar realizar es primero que todo que el Bar nos vea, ¿no? Que este tipo que está acá guíe sus ojos hacia las trampas y diga, "¡Oh! Ha caído un diamante en nuestra trampa aquí. Míreme, míreme, míreme." Eh, ¡oh! oh. Hola, soy inocente, me caí solo, ni siquiera me iba a tirar, no estaba programado. Pero pues ya que estamos aquí, tú y yo, los dos solos, ¿qué te parece si me abres? O oh, si sí, no, creo que aquí puedo perlear, creo. ¡Ah! ¡Oh, ¡Sí es cierto! ¡Puedo lanzar un enderpell! ¡Ey! Esto lo hicimos una vez con Hatefu Él nos enseñó que podíamos lanzar Enderpell por ahí sin ningún inconveniente. Pasaba la perla y entrábamos a la base. A ver si me salía la. ¡Ah! La fallé. Ok, no funcionó. Pero creo que hacia la otra esquina sí. Tengo mayor suerte si lo hago desde ese punto. Pero entonces. ¡Oh! Mira, ahí apareció el otro. El otro irresponsable. Los que estaban afuera. ¡Ay! No, 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 señor. Ah, mira, le están entregando la diamante. ¿Quién sabe qué habrá pasado entre ellos dos? La cuestión es que ese como que murió. Ahora, si me sale bien la perla. Oh, parcerito, cuidado porque Nevin Gaming, Nevin Gaming sale corriendo. Se la jugaron bastante y ahora están pagando el precio de salir de sus casas sin permiso alguno. Ojo porque el bar está corriendo, está bastante asustado, está paniqueado. No lo vamos a contagiar, lo vamos a aniquilar por completo. Quiero usar el cartel, pero no lo consigue, te mira muriendo, por favor. ¡Uy! Hay una bolita de nieve. ¡Oh! ay, casito. Vamos a calmarnos un poco. Porque casi lo conseguimos. De hecho, tiene bolitas de nieve ese tipo. Pero quiero dejarme el inventario lo más bien organizado porque uno nunca sabe. De pronto el individuo. Oiga, esto que hay un cartel. ¡Oh! ¡Dejaste abierto, muchacho! Mira qué desempleados son ustedes. Ahora sí se van a quedar sin ninguna alternativa. Neddy Games está bastante panicado contra la pared. Eh, eh, suavecito para abajo. ¡Ay, no, no! Suavecito me cambio, pero no lo va a conseguir este tipo. ¡Va a padecer y padece, señoras y señores! Ahora dónde está la bolita de nieve que esa sí me sirve. Creo que lo único que ganaré en esta partida va a ser esa bolita de nieve. Ay, sí, señores. ¡Qué hermosa bolita de nieve! ¡Qué mágica! Yo no me la esperaba, la verdad. No pensé. ¡Uy! No. Esa bola de nieve me cae con anillo el dedo. La puedo utilizar en significadas de cosas. Pero bueno. Vamos a checar ahora cuánto de TR tienen: 2,50. Los dos acaban de fallecer que en paz descansen. No sé si lleguen a tener vías, por ahí otra valla abierta. Oiga, pero sí que. Uy, no, no llegué, no llegué. Sí que dejan puertas abiertas estos tipos. Parece ser que no tienen intención alguna de regresar a su faction. Me han dicho que se van a armar, que si les doy el permiso, yo les dije, bueno, no hay ningún problema. Ármense todo lo que quieran, pero pues yo me tengo que ir. Yo tengo que seguir patrullando la zona. Me han informado que nuevos inquilinos han llegado aquí al servidor y que debo revisar que también han construido. Es esta faction como tal, no tiene muchos detalles. Pero debemos de revisar si su protección la han hecho bastante bien. Eso quiere decir que tenemos que rodear toda su faction. Picando, excavando y checando si esos tres individuos que recién acabamos de ver en el F-Show se encuentran abajo en la parte inferior. Y si están construyendo adecuadamente. Me disculparán el pico que tengo. Pero lamentablemente no traje el indicado para esto, que es el Talator 3000. Porque estaba bastante lejos de la faction y no me iba a regresar simplemente por un pico entonces opté por mejor agarrar este que elaboré con mis propias manos cabe recalcar que esto lo saqué de lo que encontré por ahí y pues bueno es lo que hay así que hoy vamos a tratar de revisar esta faction utilizando un pico poco convencional bastante ambiguo pero que ojalá dios quiera nos dé buenos resultados a lo mejor hasta nos da buena suerte pero eso sí si me cae uy, otro enemigo no Creo, estoy escuchando que están rompiendo. Esperen, yo me pongo bien los auriculares. Sí, efectivamente escucho que están construyendo... A ver. No, tienen doble pared. Ay, va a estar complicado. Están protegiendo muy bien su base. Eh, ahí ya tenemos un punto positivo porque tienen doble pared. Entonces... No creo que vaya a ser tan fácil ingresar. Y tengamos presente que, hombre, estoy lejísimos de mi hogar. Para venir a cambiar esta facción no va a ser tan sencillo. Una hora después. No, muchachos, extraño demasiado mi pico. Porque es que este pico de verdad que no da tan buenos resultados. Y aquí. Ah, miren, ya puedo verlos. ¡Ah! No, creo que estoy viendo un hueco. Esperen un minuto. Sí, 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 creo que hay un hueco arriba. Creo que hay un hueco arriba. Porque no tienen doble pared de este costado. Ahí voy, ay voy. ¡Ay, papá! ¡Qué bien! Si hay un hueco, vea. Oh, ¡Se acaba de conectar uno. No, mi hijo. ¿Cuál mato primero? Ay, es que vea esto, es Navidad. Todos tus regalitos, mira, mira. ¡Uy! Sale el primer regalito, sale corriendo el segundo. Usa oh, el cartel. ¡Ay, el cartel está mal hecho! No lo puedo creer. Lo sigue usando, mi hermano. Pero tu cartel está mal diseñado. Ahora sigue corriendo el que... No corre, no corre porque se desconectó. Y creo que faltó uno. Sí, señores, faltó uno. ¿No quedaron raideables. Pero qué error tan bueno. A pesar de que tenían doble pared y a pesar de que estaban tomando todas las medidas de seguridad, creo que está aquí. Sí, está acá. ¿What? ¿Cómo se alcanzó a ocultar tan rápido? Qué man tan hábil. Pero bueno, eh, a pesar de que optaron por construir de forma segura, cometieron un pequeñito error, pero fue un chiquitico error. Que fue justamente el agujero por donde ingresamos. No creo que este tipo trate de matarme ni mucho menos de trapearme, pero voy a... vamos a usar la técnica legendaria que es el de desconectarnos. Entonces, me voy a desconectar en un punto bueno para no aparecer después encerrado como nos ha pasado y a ver qué pasa. Bien, vamos a ver si aún están por ahí presentes los individuos. Recién reiniciaron el servidor, eso quiere decir que no han arreglado esto y no han salido, por lo visto. Voy a checar el F-Show porque es que tienen un nombre bastante extraño, por no decir paradójico. A ver, 2,50, uno conectado. No, pero yo creo que no es este que está acá. Creo que no. Bueno, muchachos, creo que hasta aquí ha llegado el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado y se hayan entretenido. Ha sido un desafío completo caminar hasta acá y eh, obviamente encontrar esa, esa, esa abertura. Con un pico tan malo. Pero bueno. Eh, lo bueno es que no hemos muerto. Es lo positivo. Así que nada, señores. Espero que les haya gustado este nuevo capítulo de la serie internacionalmente conocida como SOOOOOO. Lito series. Y recuerden que estamos desde Viper MZ, desde la modalidad de Infernal. Así que nada, señores, yo me despido. Mi Dios me los bendiga. Muchas gracias por verme el día de hoy. Chao, chao.